Hola, hola familia, bienvenidos un día más. César te saluda y su invernadero acá desde el estado de Michigan en Estados Unidos. Un saludo para todos, estén donde estén. Pues nada, feliz día a todos. Por aquí ya echándole ganas un día más. Estamos tratando de grabar nuevamente un nuevo video para ver si es de su agrado. Pues el día de ayer les estuve comentando que iba a querer así como estar haciendo una, no sé, una nueva rutina, un nuevo formato, un nuevo, no sé cómo llamarle. Pero es que varias personas me han estado preguntando así como por plantas, por individual. Entonces me dio la idea de querer mejor así ir haciendo videos de cada una de las especies que tengo por acá, pero intercalándolos con algunos otros videos que vaya más o menos más adelante haciendo, como pueden hacer otra vez trasplantes, o tal vez hacer algunos arreglos, o arreglar algo del invernadero, o arreglar algo del jardín de aquí de la casa. Bueno, sí, lo que se vaya dando, pero por el momento ahorita estoy tratando así de ir viendo a ver si hacemos videos de cada especie, de cada uno, de todo lo que yo tengo por acá en el invernadero, y contarles de acuerdo a mi experiencia, que es lo que me ha pasado a mí con las diferentes clases de plantas. Pues no todas las cuido igual, cada una requiere diferentes cuidos. Entonces eso es lo que voy a tratar de querer compartir con ustedes en unos días. Pero otra vez recordándote que si eres nuevo visitando este canal y aún no te has suscrito, te hacemos la invitación para que te suscribas en el botoncito que está abajo que dice suscribirse. A la par también está la campanita para que la actives y así YouTube te pueda como notificar cuando suba un video más adelante. Pues otra cosa también que quiero probar es empezar a hacer los videos así sin ponerle mucha música, porque hay varias personas que me han dado así como el reclamo que me dice: César, a veces estás dando algo importante que lo estás explicando, pero como la música no me deja entender qué es lo que dices. Así que voy a empezar, creo, a dejar música solamente en la introducción y al final pues ya del video, así para ir probando a ver cómo van quedando los videos sin ponerle tanta como distracción de ponerle música. Pero ustedes ya saben que son los que mandan en este canal, así que sus sugerencias son muy importantes. Cualquier cosa déjenmela saber en los comentarios, y pues gracias a las personas que están interactuando conmigo. Y pues este video gracias a Mónica, y un saludo por allí a Mónica, y gracias por estar interactuando ahí, siempre estar pendiente de mi video. Y sé que al igual de Mónica, tengo a varios ahí como vigiaditos o ubicados. Sé quiénes son los que están ahí pendientes y están siempre interactuando conmigo. Yo les agradezco mucho, de verdad estoy muy agradecido. Gracias a todos. Sí, nada. Pues ella ayer me preguntó acerca de una suculenta y pues es la que vamos a escoger el día de hoy, de la que vamos a estar hablando. Así que sin tanta cháchara, comencemos con el video. Pues nada, vamos a el día de hoy a hablar de esta planta. Es una Crassula capitella. Gracias a la interacción de ustedes en el canal, ya que me gusta que cada vez que les pido su opinión o cada vez que les digo ustedes qué piensan, ustedes qué dicen, hay algunos por ahí que están un poco atentos y están pendientes de mis videos. Y pues gracias a Mónica, le envío un saludo. Gracias Mónica por siempre estar ahí, por ver mis videos, por apoyar. Ella me comentó en el video del día de ayer y me dice: por allí vi una Crassula capitella, ¿nos podrías decir más o menos cómo las cuida o qué es lo que haces con ella? Y pues por aquí estoy presentando algunas que tengo. Hay muchas especies diferentes y tienen por diferentes nombres. Entonces yo estoy tratando de mostrarles por acá lo poco que yo tengo acerca de ellas y lo que he ido aprendiendo acerca de ellas. No es la misma especie, son diferentes especies, pero a todas se les conoce como Crassula capitella. Pero por aquí voy a estar dejando una lista de los nombres, como es conocida, y que otros nombres ella recibe. Pero son de la familia de las Crassulas
capitelas, nomás que algunas son conocidas con un nombre y otras son conocidas de otro nombre. Esta especie es procedente del sur de África y pues es muy fácil también su reproducción y también es muy fácil sus cuidos. Pues en su reproducción, si ven acá, he hecho unos pequeños cortes que los hice para en el otro video que estuve haciendo estos pequeños esquejes. Este es el esqueje de la cabeza. Si usted ve, la parte de arriba es bien compacta porque entre más iluminación tú le das, las hojitas crecen así como más compactas y algunas veces forman colores como entre amarillo, rosa o algunas también color fuego. También por eso es conocido como crásula de fuego en algunos casos. Pero te voy a estar dejando unas pequeñas fotos por acá para que veas cómo se ve con una exposición solar más fuerte. Y pues se puede tener con una exposición solar plena y ella agarra esos colores y sus hojas son más compactas. Y en mi caso, mira, yo las he tenido en la parte de mi greenhouse donde está la malla sombra. Y por esa razón se me han hecho así. Si ves, están bien espaciados las hojas. Van naciendo así súper, súper espaciadas. Entonces estoy queriendo como hacer cortes así como estos que ya hice, de los que quería compartir con ustedes. Voy a hacer otros pequeños cortes así como este para dejarla así y empezar como a adaptarla a una exposición solar más pleno durante todo el día. También estas hojitas son muy fáciles, si hablamos de la reproducción por medio de hojas, fácilmente, rapidito dan sus ¿cómo les quiero decir? Su nuevo retoño, o no sé cómo. Si ven acá esta hoja, voy a tratar de acercar lo más que se pueda. Ahí le viene un hijito, pero eso sí se lo voy a dejar ahí. Y pues las hojitas que he puesto por aquí, ya les voy a enseñar, por ejemplo, una. No sé si se va a alcanzar a ver acá en la cámara porque no la quiero sacar. Esta hojita, si ven ahí, ya le está saliendo su hijito. Y esto fue hace una semana que lo hice. Esta hojita en esta parte de acá también, hacia el otro lado. Si ven, ahí viene también ya su hijito. Entonces es muy fácil como para sacar hijitos desde hoja. Y ven estas dos hojas que están tocando acá el sustrato en la parte de abajo, también ya trae dos cabezas. Entonces es muy fácil así como para reproducirse por medio de hojas, si quieres saber la reproducción, o también sacar así pequeños esquejes como esto, como lo normal que hemos aprendido de otras suculentas. Quiero hacer otro esqueje de esta otra que está por acá porque quiero darle más exposición solar más plena para que ella vaya empezando a crecer compacta. Espérenme por acá. Vea. Entonces ya estas dos me van a quedar así, ya con sus cortes. Y voy a tratar de darle una exposición solar más plena. Y pues de esta voy a sacar nuevas plantas. Que igual, como les he enseñado en algunos otros videos, solamente es de cortar ciertas hojitas para que el tallo quede un poquito más larguito para poderle poner la famosa polvito de enraizar. Pero no es necesario. Muchas de las suculentas, ellas no necesitan, miren, este ya sin necesidad de esperar, ahí atraía nuevo hijito. Entonces si la pongo por aquí, rapidito va a empezar a desarrollarse, a echar raíces y a crecer. Así que este es muy fácil su reproducción. Con respecto al riego, hay que, miren, este está grande, vean este hijito que trae esta hoja, ya está súper grande. Con respecto al riego, les iba a decir, hay que esperar sí o sí a que el sustrato seque para dar un segundo riego, porque es muy fácil para que se pudra también. Entonces
hay que tener mucho cuidado. Mire, voy a dejar este esqueje así. Y como les digo, entre más exposición solar le demos, más compactas van creciendo sus hojitas, como por ejemplo esta. Si ya se las mostré al principio. Hoy para el tiempo de calor, yo he estado, como recuerda que te he dicho que dependiendo en qué clase de maceta tú tengas la planta, así se va a secar. Ya hice el experimento con ustedes la vez pasada, les mostré que todas las macetas que yo tengo, todas las plantas, perdón, que yo tengo sembradas en macetas de barro, estoy detectando que para este tiempo se me están así como secando cada 5 días. Entonces yo estoy aplicando un riego solo a las macetas de barro cada 5 días, hoy para el tiempo de calor. Las macetas de plástico yo estoy viendo que se me están secando cada 10 días, entonces aplico un riego cada 10 días. Y las macetas de cerámica, toda planta que tengo sembrada en macetas de cerámica, siento que se me están secando así como cada 15 días para este tiempo de calor. Entonces estas plantas para el tiempo de invierno, que es cuando hace mucho frío acá en Michigan, yo las riego en general, independientemente en que estén sembradas, las riego una vez al mes, siempre así cuando ya llega, por ejemplo, noviembre, que ya comienza un frío ya más alto, y el primero de noviembre hago el riego, luego el primero de diciembre y así sucesivamente, el primero de enero, el primero de febrero, el primero de marzo, y esos son los riegos que tengo. Y la otra forma que cambio en mi riego, aparte de hacerlo una vez al mes, es que no hago un riego así completo a empapar el sustrato bien de agua, sino que lo que hago es con las botellitas. No está por acá una para mostrársela, pero no sé, normalmente esas botellitas que ustedes ya saben que venden para regar suculentas, que son así, quizás como agarran un vaso de agua y traen así como una manguerita, cuando tú aprietas cae un pequeño río. Pues esa es la que yo uso nomás cuando está el frío para regar, y solamente le voy así como quizás una pulgada de sustrato, dejo que se empape bien de agua y de ahí todo lo demás que queda seco. Y pues así es como he tratado de mantener vivas mis plantas durante el mes de que hace frío por acá. Y pues hoy en el tiempo de calor, por ahí ya subí un video de cómo es que yo estoy regando mis plantas hoy en el tiempo de calor, y eso es lo que hago. Así que con relación al sustrato, yo casi todas mis plantas, porque acá es bien húmedo, uso la mezcla de la bolsa esa normal que venden para cactus y suculenta, la mezclo en porcentajes del 50% con esa tierra más la perlita, para que le dé más aireación a mi sustrato y que ayude al sustrato a secar un poco más rápido, para que no quede tanto tiempo mi sustrato húmedo. Y a eso le agrego nomás gallinaza, quizás un 10% de gallinaza, y quizás un 15% de lo que son los pozos de café que usamos para el no sé, en mi país le llaman chingaste ya a lo que queda después de que hemos hecho el café, no sé cómo lo dirán en otros países, pero es el sobrante ese que tiramos después de que hemos hecho café. Entonces esto es con relación a esta crásula, y sabemos que crásula hay una infinidad de especies. Está la crásula ovata, está la crásula moscosa, está la, bueno, hay un, creo que son como 600 especies diferentes de crásula. Y esta crásula está en la, bueno, esta planta está en la familia de las crásulas, y de esa forma es que yo la cuido. Así que nada, así es como yo cuido mi crásula esta. Y pues es tan sencillo así como la reproducción. La podemos reproducir cortando pequeños esquejes, dejando el tallo. La puedes dejar, muchos recomiendan esperar 2 o 3 días a que se seque. Yo pues ya tú sabes que siempre lo pongo en el
en el polvito este de enraizante y luego rápidamente lo siembro, como estos que ves acá que hice hace como 3 días, creo, ¿no? Sí, yo creo que como 3 o 4 días hice estos pequeños esquejes y los coloqué acá, y ves, pues no les ha pasado nada. Lo único que el sustrato sí ahorita está completamente seco. No lo dejo ni tan siquiera húmedo ni nada, solamente está completamente seco. Y pues aquí lo dejo por una semana, para después de una semana darle su primer riego. Y pues después lo seguiré regando hasta que el sustrato se seque para volverle a regar. Entonces yo creo que es independientemente, tú debes de ver en qué clase de maceta tienes sembrada tus plantas para así tomar la decisión como tú vas a regar. Pero la regla, ¿cómo les podría decir? Regla general, creo, así poderle llamar, será que tú debes de regar tus suculentas una vez que el sustrato esté completamente seco, y así nuevamente pues das riego. Yo te he dicho la forma de cómo yo riego, de los días y todo, para que tengas una idea, pero en mi caso ya les he mencionado varias veces que esta área acá es bien húmeda, y de esa forma es que el sustrato se está secando, y así es como yo estoy realizando los riegos de acuerdo a la maceta donde la planta está sembrada. Así que no sé, conforme la reproducción, esta se reproduce súper fácil. Ya te enseñé las hojitas, rápidamente ellas dan sus pequeños hijitos, y pues solo las apoyas en el suelo, y ahí vas a tener una planta. Pues de ahí lo contrario a la exposición solar, tú sabes, la puedes tener al sol directo y las hojas van a crecer bien bien compacta, o la puedes tener a media sombra y las hojas te van a crecer. Si no te molesta ver las hojas así bien separadas, pues las puedes tener a media sombra también, no hay ningún problema. Entonces, con relación al sustrato ya te lo mencioné, y con relación al riego pues ya te lo mencioné, y de esta forma es como yo estoy cuidando mi crásula acá en el estado de Michigan. Entonces nada, pues yo creo que eso sería todo. Y son videos así un poco cortos, hablando acerca de los cuidados de estas lindas plantitas, pero espero que te ayuden mucho, que sea de gran ayuda para ti, tú que estás comenzando al cuidado con estas plantitas. Pues de esta forma es como yo lo estoy haciendo, y así es como logro a tener mis plantas, no sé, bien gorditas, grandes, hermosas. Y pues nada, eso sería todo. Gracias por estar ahí. Les vuelvo a repetir, si alguien más quiere que haga un pequeño video de los cuidados de alguna planta, otra planta en específico, déjenmelo saber, y pues vamos a estar hablando acerca de esa planta y la forma de cómo yo la cuido. Otra cosa que se me olvidaba, como en este caso las hojitas son así como bien cerca una de la otra, cuando aplico mi riego no trato de regar lo que son las hojas, sino que el riego solo lo realizo acá, a que se empape bien o se moje solamente el sustrato, y la planta pues la parte de arriba yo trato de cuidar. Hay varias plantas que yo hago eso con ella, que no las mojo por arriba porque sus hojas son muy compactas y ahí les queda humedad y empieza pudrición, y así se termina pudriendo una planta, como lo es en este caso esta. O también por ejemplo, si ya te has fijado, la lola también tengo mucho cuidado yo a no mojar sus hojas, porque también así son bien compactas. ¿Y qué otra clase de planta? Bueno, por ahí hay varias que yo trato de no mojar sus hojitas, porque son súper súper compactas y en medio de las hojas les queda humedad y les da ya sea hongo o les da cochinilla o les da alguna plaga, que evito que les pase eso regando solamente acá el sustrato y empapando bien sobre el sustrato, pero nunca la planta. Eso es lo que hago yo en ciertas plantas, y pues no sé, sería como un tips ahí o una recomendación, que si tienes plantas así que las hojas son demasiado compactas, es mejor prevenir y regar solamente el sustrato, a empaparlo bien pero nunca la planta, para que no vayas a promover pudrición o vayas a terminar perdiendo tu plantita.
Bueno, y nada, eso sería todo. Gracias por estar allí, gracias por ver un video más. Y pues vamos a ver qué otra planta le toca el día de mañana para que hablemos de ella. Y espero que estos pequeños cuidados que yo he estado haciendo con mis plantitas te sea de mucha ayuda a ti. Y pues, cuídate y hasta un próximo video. Chao. Again.